¿Qué onda, amigos de YouTube? Y bueno, pues, para los que siguen el gameplay, bueno, ya estamos dentro del edificio. Ay, güero. Aquí nos aparece algo interesante. Hay una señal de radio que nos está pidiendo auxilio. Es una señal de auxilio. Y no tengo idea de por qué, qué está o qué está emitiendo. Básicamente nos dieron el pitazo de que este lugar está lleno de necromorfos. Y hay uno. Y que, bueno, un tan asqueroso perro. Y que, bueno, tenemos que limpiar este edificio porque están atacando una granja. Madres. Cuidado, chetos, ya nos vio. Hijo tu... ¡Ah, fallé! Mierda, este güey me va a matar sin el pendejo. Suéltenme, hijos. Creo se salen conmigo. A ver, necesito un arma de corto alcance. Esta nos sirve, sí. Vamos a otra vez. Señal 59 por 59.78. Dice que se está ahí tirado en el suelo. Mierda, son tres. A ver. No manches. Ah, el problema de jugar con el teclado es que lo estoy viendo, sé que tengo que hacer, pero me tardo tanto en apretar los botones que... vamos a ver. Robot señora Nani. A ver, bicho asqueroso. Recargar. Esto tiene un solo tiro, nada me sirve, no tiene armamento. Tiene un tiro, entonces vamos a ver. Me lo debo de poder cargar a la distancia. El problema es que se me deja venir y... ¿Dónde estás, bicho? Creo que tenemos uno que le da telele ahí. A ver, es que estoy en... Ya, creo que ya estoy entendiendo por qué me está pasando esto. Vamos a ver primero esto. Inventario, armas. Habíamos quedado en que, bueno, eso sí se pone la cosa difícil. Escopeta de combate. Va, pues vamos a ponerle favoritos. Estoy buscando lo que es el arma de la pistola. Rifle automático, no, pesado, no, 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 no. Cuando matamos a los sintéticos nos dejaron unas armas de energía bastante chulas, entonces
¿Dónde están? A ver, creo que ahorita la vi. Aquí está, pistola del instituto. La voy a poner en el número 8. Perfecto. Ya está muy marica. No manches, ¿cómo es posible que falle? Pues, ¿qué tanto vives? Ok, ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Qué pasa, Chucho? ¿Qué pasa? Me quedan 6 tiros nada más. Parece que ese es un necrófago más, más fuerte, porque dice necrófago acechador. Vamos a ver si acechas esto. Fallé. ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno. Lo vamos a volver polvo. Una escopeta de combate, a ver. Bien. Vamos a ver qué tal se pone este imbécil con una escopeta de combate. Ocho tiros de ciento y feria. Vente, déjate venir, papá. No, qué muy salsa. Chapa, cinta americana militar. Bueno, eso no me sirve de nada. Eso es lo malo de los necrófagos. Solamente tienen basura. Necrófagos. Me siento como si estuviese en una película de Alien. O sea, pip, pip, pip. El sonido ese del sensor de movimiento. Claro que aquí nos está indicando lo que es la baliza. Boston Google. A ver, coger. En definitiva, si la seguridad es tan buena, vamos. Aquí debe haber algo de mucho valor. Casco de vuelo, bueno, eso es interesante. Patrulla perdida. Aquí señal de emisor de emergencia. ¿Qué pasó aquí? O lo cinta de Aslin, o lo chapa de caballero de Aslin. Bueno, coger. Uniforme de la hermandad. También me lo voy a quedar. A ver. O la cinta de Astin. Bien, pero esa no era la lucinta que quería reproducir, a ver. Caballero Tara Aslin, equipo de reconocimiento 429 Alfa de la Hermandad, número de serie 3431.
Han pasado 3 horas desde que configuré mi emisor de emergencia. No hay noticias del Paladín ni de Faris. Su objetivo era la matriz de satélites de la costa. Deben de estar fuera de alcance. Mis órdenes consistían en mantener esta posición a toda costa. Todo el lugar está infestado. La puerta no aguantará mucho más. Paladín Brandy, señor. Ha sido un honor. Bueno, hasta ahí llegó esta mujer. Tenemos su traje de paladín, algunas de sus armas, pero bueno, no pudimos rescatarla. Dinero, basura, basura, la basura de siempre. No, no estoy encontrando algo que yo diga, uff, vale la pena venirse hasta acá. Gente muerta, más gente muerta. Paquete de cigarros, chapa. Bueno, pero por lo que nos dice la paladín, este lugar es importante. Tiene que ver algo relacionado con satélites, entonces... me agrada, pero el problema es que para poder acceder a todas esas funciones necesitamos las funciones de la computadora. Pero yo necesito desbloquearlas y las computadoras que he visto hasta el momento están dentro de una puerta. No creo que pueda abrirla. Lo mismo, hay muchas cosas interesantes, pero no tengo el nivel para poder acceder a ellas. Bueno. Me parece que esta sí la podemos usar. Requiere contraseña, a ver. Alerta, bloqueo sistema, altercado civil detectado. Esto es permitido solamente personal autorizado. Navegación de contraseña. Acceso a barrancones, control de puerta de seguridad. Abrir puerta. Yo quería hacerme el control de las torretas. Habernos hecho el control de las torretas hubiese sido de mucha utilidad para matar todos los necrófagos. Sin embargo, yo esperaba encontrar una resistencia más fuerte de los necrófagos. De momento, vamos, no han sido tantos. Hubo uno bastante difícil, eso es cierto, pero no del otro mundo. Aquí está mi asqueroso chucho. Mierda, yo sí no juego. Todavía me disparan desde las torretas. Hilo de algodón. Chapa lata. A mi chucho no me lo molesten. Ah, no, me joda. ¿A poco en serio? A ver. Yo esperaba llegar a una terminal de computadora y controlar las torretas, pero por lo que veo, no. Oh, sí. Veamos. Y mi chucho parece ser que me traicionó.
Maldito albóndiga. Reloj de oro. Mierda, ya los desperté a todos. Ahí viene uno. Mierda, mierda, mierda. Ah, no hay nada. Sé que esto era una puerta, pero no. ¿Dónde estás, imbécil? Mierda, mierda, mierda. Estoy débil. ¿Dónde está la maldita puerta? Aquí me van a violar estos imbéciles. Ah. Ay, la escopeta está bien, pero es demasiado lenta. ¿Qué hacemos? A ver, tengo Steam Pack. Bueno, uno, perfecto. Esto no me va a servir. F5. Guardado rápido, perfecto. Ya nos cargamos varios necrófagos. Mierda. ¡Zas! En toda la boca. El problema es que no tengo vida. A ver qué tengo. A ver. Inventario, vamos a ver. Ayuda, algo que me pueda comer. Bueno, un melón, sí. Agua purificada. Bien, perfecto. Creo que eso debe ser suficiente para mantener el ritmo un rato. Mierda, maldita misión suicida. F5. No manches, tienen que estar aquí guardando cada 5 segundos. Muchos se quejan, pero realmente a mí me gusta tener el control de los momentos en los que yo puedo guardar. Mierda, ahí va otro. Inventario,
Carne, no, esto me voy a envenenar. Carne de chucho salvaje, bueno, sirve. Carne en lata, 2, 3, perfecto. Fallaste. Y si me va a matar este imbécil. Ah, no puede ser. Quiero ver a ver si podemos agarrarlo por sorpresa y reventarle la cara. No hagas ruido, por favor. La pierna. Va a correr. ¿Qué otra cosa tengo? A ver. Vamos a ver si puedo desintegrarlo con esto. No creo, porque esas cosas no son muy útiles que digamos. La pierna, la pierna, la pierna. No, esta cosa no sirve. Este cuate es un tipo duro de pelar. Ah, ¿qué tengo para matarlo? No tengo nada. Esto es lo más fuerte que tengo. A ver, inventario. ¿Puedo ponerle una trampa? A ver, inventario, armas, ametralladora. Ya sale con la ametralladora, pues total. Para eso la traje. Necrófago legendario. Pues ya valiste queso, porca. Astuto, brazo derecho de cuero. Ok, me lo quedo. Bola blanca. Juez. Bueno, vamos a seguir comiendo carne de chucho salvaje, cochinillo en el. Bueno, ya con eso creo que puedo mantenerme vivo, a ver. Encontramos un objeto legendario, que ya eso ya es ganancia, es un premio, pero. Automática láser, bueno, esto puede ser de utilidad. Más basura, basura, basura. Un cadáver ahí. Una botella de whisky. Ah, no, de ron. No me digas que estoy muy pesado para correr. Sí. Vamos a ver. 313 por 3 kilos. A ver, carne en lata. No, aún así no me sirve. A ver, atuendo. Vamos a tirar. El casco me lo voy a quedar. Esto me lo voy a quedar. Máscara de gas de asalto. Esto lo voy a tirar. 309, ahí está, ya podemos movernos.
Maldito perro del demonio traidor. Estoy lleno de radiación para variar. Cuidado. No puedo seguir recogiendo basura. Tenemos que aquí había algo de mucho valor. Aquí es de donde venimos, aquí es donde matamos a ese imbécil, veamos. Mierda. Puta, dale en la cara. No ma. Macrófago acechador, acércate un poquito más, papá. Wow, más multipapás. Cuchara de mesa, una lata. Bueno, posteriormente voy a venir y voy a recoger todo el montón de mugrero que tenemos aquí. De momento la misión se ha vuelto erradicar todo lo que veamos aquí. Una pierna. ¡Ay, no me tumbes! ¡Ah, me tumbo! Es que ahí viene una trampa maldita. Eso estuvo cercas. Me estoy quedando sin armadura. ¿Cómo vamos? A ver, deja nada más, me veo. Está hecha yo un asco mi armadura. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, ayuda, carne en lata. Me sigo metiendo radiación, pero si a más no poder. Ok, F5, 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 perfecto. Aquí comida, alguna basura. Perfecto. Ok, sigamos con nuestra misión de erradicar a estos imbéciles. A ver qué hay aquí. Coca-Cola, bueno, no quería llevarme una Coca-Cola. Quería ver si había una. Mierda, no, 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 no. Cierra la puerta. No me jodas, es un necrófago brillante. No, pues la ametralladora otra vez. A ver, armas, lo malo que ahora no tengo. No tengo ¿cómo se llama? Estimulantes. Vamos a hacer esto. A ver, ayuda. Voy a tomar un Radaway. Para recuperar la línea de vida. Y eso lo vamos a llenar comiendo alguna porquería. Tallarines instantáneos. Perfecto.
Okay. Lo más probable es que me va a matar un par de veces. De ahí entonces, F5, vamos a guardar. Perfecto. Y es tiempo de darle con todo ese hijo de su puta madre. Con todo, papá. Mantén distancia. Tranquilo, papá, tranquilo, y quédate. Cierra la puerta. No, de ese lado no, cabrón. Mierda. Se me trajo. ¡Ay, güey! ¡Muérete! Dios, esto estuvo crítico, salí vivo por nada. Multipapas, vamos a comer papas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 papas. ¡Wow! Salí vivo por nada, pero por nada salí vivo. Y eso porque me trincheré en este mugrero, a ver si puedo salir. No manches, no me digan que ahora voy a quedar aquí atorado. No, no me digan que voy a quedar aquí atorado en un bug asqueroso. No, me digan eso. ¿Dónde estoy? Ok, gracias Bethesda, me acabo de quedar en un bug asqueroso. Atorado en un bug asqueroso. Bueno, voy a cortar un poquito el gameplay. Lo vamos a dejar hasta aquí. Este fue Marken 75. Voy a tratar de salvar la situación. Me voy a quedar un buen rato aquí. Si puedo, lo volvemos a resumir. Si no, pues ya valió que es el asunto. Bueno. La verdad es que no pude salir del bug. Estuve un buen rato tratando de salvarme, pero no. Al final de cuentas decidí volver a cargar desde el punto de cargar la partida desde el otro punto y pues ya nos cargamos al maldito resplandeciente. Chapa, sangre gateada, vaso de chupito, maldito bastardo. Dio un poco de batalla realmente, pero fue porque, vamos, tiene el poder de revivir a sus amiguitos. Les pone la mitad de vida, pero aún así, o sea, nos hemos cargado como 5 y de repente que vuelvan a la vida, sí es un dolor de cabeza. En fin, como quiera que sea, nos lo cargamos, perfecto. Más adelante voy a regresar por todo este montón de basura. Porque sí parecen, algunas cosas parecen ropa del ejército. Algunas cosas parecen prometedoras. En general es basura. Realmente no hay un premio que digamos, oh, vale la pena venir a matar a todo este montón de necrófagos. No, realmente no. Este me lo voy a llevar.
Pero pues al menos cumplimos con la misión de los Minutemen. Wow. Que están bastante dificilitas las misiones de los Minutemen, para variar. ¿Qué hay aquí? Basura, basura, basura. Más basura. Nada que yo pueda considerar de valor, a ver. Esta es la salida. Termínala, a ver, apaga las control de la puerta de seguridad. Abrir puerta. Ok, por favor, yo quiero el control pero de las torretas, porque si no me van a disparar en cuanto salga de aquí. ¿Están apagadas? Sí. No, están prendidas. ¿Saben qué? Voy a tener que cargarme esas malditas torretas. Total, al final de cuentas, puedo fabricarlas yo. Ser. Perfecto. Al menos voy a... Bueno, quién sabe, porque estoy cargado de cosas y ya no, ya no puedo seguir llevando más cosas. A ver. Aquí hay un protecto bot. Excelente, me imagino que dentro hay una terminal de computadora para poder activar esta mierda. Munición, soy perfecto, al menos voy a recuperar la munición de estas. Munición. Hay otro todavía ahí arriba. Bueno, ya con eso más que suficiente. Vamos a regresar a que nos feliciten por haber casi arriesgado nuestro pellejo por algo bastante difícil. Ojalá nos vayan a dar algo bueno. Lo dudo realmente, pero al menos arriesgamos la vida por limpiar la granja de necrófagos. ¿Podido acabar con los necrófagos? ¿Tú qué crees? Me he ocupado de los necrófagos que os causaban problemas. ¿De verdad? ¡Oh, qué buena noticia! Pues... Amigo, los Minutemen y tú tenéis nuestra gratitud y nuestro apoyo. Cambiemos cosas. Claro.
Tubo de pistola, bla 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 bla, basura, basura, basura. A ver, lo tengo. A ver, ¿qué tengo? Siempre tengo escopetas. Le voy a dar una escopeta a esta señora para que se defienda y deje de estar dando lata. Ok, por fin. La agricultura es el trabajo más honrado. Solo quiero cambiar unas cosillas. Adelante. A ver, ¿qué tienes? ¿Munición? No, 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 no tienen nada estos cuates. Le voy a dar esta escopeta también. Parece estar creciendo bien. Planta cosecha. Bueno, no puedo alocar, estoy recogiendo un montón de este mugrero porque... Debo poner a alguien a cargo de esto. Planta de multífero. Debo poner a alguien a cargo de esto. Debo poner a alguien a cargo de esto. Sí, yo sé que tienes que poner a alguien a cargo de esto, pero bueno. Este perro maldito. El punto es que, bueno, hemos logrado nuestra misión. Libramos el lugar de necrófagos. Nos costó un buen, la mera verdad. Sí, ahora sí fue una misión relativamente difícil. Especialmente por el resplandeciente. Y lo que queda es averiguar qué es lo que queda en esas partes donde no pudimos tener acceso. Tenemos que mejorar nuestra cerrajería y lo de computación para poder tener acceso a ese tipo de cosas. Como siempre, bueno. Como siempre, chicos y chicas. Aguas. Ah, también puedo hacerme del control de este lugar. Perfecto, bueno. Si es que algún día quiero controlar este lugar, podría ser de utilidad. Bueno, como sea. Vean lo que quedó de mi servo armadura. Me faltan las piernas ya. Bueno, como siempre, este fue Marquion75 y nos vemos hasta el siguiente gameplay. Que descansen.